Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez más, estar de vuelta. Y como ya vieron, hoy les voy a enseñar a hacer estos pastelitos de chocolate Reese's. Vamos a comenzar por desmoronar nuestro pan y aquí pueden usar pastelitos o mantecadas o pastel o lo que sea que tengan. Después vas a tomar tus chocolates Reese's y los vas a aplastar de esta forma. Bueno, ahora vamos a derretir el chocolate y lo vamos a poner en el microondas por aproximadamente 20 o 30 segundos. Una vez que nuestro chocolate esté derretido, lo vamos a agregar a nuestro pan y lo vamos a mezclar. Esta parte es opcional, pero si gustas puedes agregar nueces o cacahuates o incluso mantequilla de maní, y eso es para darle un saborcito un poquito más rico, así que sepa más a cacahuate. Bueno, ahora que nuestra masa está lista, la vamos a congelar por media hora. Y ahora te toca decidir si quieres hacerla en paletas o en cupcakes, o incluso puedes hacerla en brownies si la pones en estos contenedores en forma de cuadros. Mientras nuestros pastelitos están en el congelador, vamos a preparar el frosting. Yo estoy usando un frosting de vainilla y lo voy a mezclar con el colorante vegetal en color anaranjado. Bueno, y con eso terminamos. Ahora solamente falta decorar y cortar nuestros pequeños pastelitos. Y bueno, espero que les haya gustado, que se pongan súper creativas, porque yo soy súper mala para esto. Yo puse mis pastelitos en papeles para cupcakes, que se me hizo como la mejor idea. Pero bueno, eso es todo. Les dejo mi Facebook y mi Twitter para que me sigan y nos vemos muy pronto. Bye.